Buenas tardes a todas las personas que nos están sintonizando. Antes de iniciar, pues felicito a todos los miembros de nuestra asociación, a los clubes afiliados, a todos nuestros socios y aliados por este 10º aniversario de nuestra asociación. Mi nombre es Carla Lara y soy secretaria de la ASHO y nuevamente pues tengo el placer de estar facilitando esta charla conmemorativa y qué mejor forma de celebrar nuestro 10º aniversario que hablando sobre las hermosas aves que habitan acá en Honduras. Antes de presentar a nuestro expositor de esta tarde, quisiera recordarles que dejen sus comentarios o sus consultas sobre de la charla o de que surjan al momento que ustedes estén escuchando la charla en la sección de comentarios, ya que al final tendremos una sección para abordarlos, ¿verdad? Entonces los invito a que vayan dejando sus comentarios por ahí. Y antes de presentar al exponente, pues quisiera hacer unos agradecimientos especiales. Tenemos al canal ATV Honduras, quien ha estado transmitiendo todas nuestras charlas y hemos logrado tener un alcance en Atlántida, Colón, Olancho y Roatán. Así que muchísimas gracias al canal ATV Honduras por estar apoyándonos y difundiendo nuestras charlas. También a la Corporación Telemar, quienes han hecho la misma difusión de todas nuestras charlas en tela. Y un saludo especial a Reinaldo García, que es el director de la carrera de turismo de la Universidad Tecnológica de Honduras, del campus de San Pedro Sula, quien ha estado motivando mucho a los docentes y a los alumnos que están en la carrera para poder sintonizar nuestras charlas. Así que un saludo muy especial a todos ellos que se han unido a la causa de la ASHO y con ellos hemos logrado llegar a más personas. Entonces, sin más preámbulo, pues voy a hacer una pequeña presentación de nuestro ponente del día de ahora, que es el doctor Oliver Comar, que es el presidente de nuestra asociación. Oliver, por favor, dele a la siguiente diapositiva. Un momento, Carla, la pantalla se congeló, entonces estoy trabajando en esto. Ok, listo. Bueno, para mientras saludar a todas las personas que nos están sintonizando. Tenemos a personas que nos están saludando desde Olanchito, tenemos a personas que están desde Santa Rosa de Copán. Muchísimas gracias por las felicitaciones. Tenemos también personas presentes de la carrera de turismo. Minor, muchísimas gracias. Dice feliz aniversario a la ASHO, qué bueno tener una organización que nos da el marco institucional para una actividad tan hermosa. Muchísimas gracias, Minor, y a todas las personas. Yori, desde Estados Unidos, que nos acompaña, que siempre nos ha estado ayudando a promover el trabajo que hacen los clubes de observación de aves. En fin, por favor, compartan la transmisión para que lleguemos a más personas. Y para los que nos van conociendo hace poco, pues comentarles que la Asociación Hondureña, pues obviamente se fundó hace 10 años en Panacam Lodge. En ese momento eran 31 integrantes, que son nuestros 31 miembros fundadores, y se creó con cuatro objetivos, que es educación ambiental, conservación de aves, investigación y la promoción del aviturismo. También invitarles, ahí está, creo que, ok, listo. Muchísimas gracias, Oliver. Bueno, les presento a nuestro ponente. Disculpas por los inconvenientes, algunas veces saben cómo es lo de la tecnología. Bueno, el doctor Oliver Comer es el presidente de la ASHO, es de origen norteamericano y residente en Honduras desde el 2011. Cuenta con un doctorado en ecología y biología evolutiva de la Universidad de Kansas, en Estados Unidos. Es profesor en el Departamento de Ambiente y Desarrollo de la Universidad Zamorano. Ha coordinado varios proyectos financiados por la cooperación internacional, como USAID, la Organización de los Estados Americanos, US Fish and Wildlife Service, Global Environmental Facility, entre otros. Además, es coautor de la Peterson Field Guide to the Birds of Northern Central America, que me imagino que muchos de los que nos están escuchando la tienen. Y también ha escrito más de 200 informes técnicos sobre biodiversidad,
incluyendo 45 artículos en revistas científicas internacionales. Es miembro activo de la ASHO desde el 2014, donde fue vicepresidente en los dos consejos directivos anteriores, y actualmente es nuestro presidente para el periodo 2020 al 2022. Así que con esto lo dejo con el doctor Oliver Comar para que inicie este recorrido virtual por Honduras y sus aves. Buenas, hola. Muchas gracias, Carla. Y otra vez la pantalla está congelada. Entonces, mil disculpas, voy a tratar de resolverlo. Ok, esperamos que no seguimos teniendo este problema. Pero muchas gracias, Carla, por esta introducción. Yo soy Oliver Comar de la Asociación Hondureña de Ornitología. Y este día les invito a acompañarme en un recorrido virtual de las aves de Honduras. Bienvenidos a nuestro recorrido virtual para ver las espectaculares aves de Honduras. Honduras es un destino admirado por miles de avituristas extranjeros, quienes ahorita están pacientemente esperando la oportunidad para visitar el país otra vez y conocer sus ecosistemas naturales y sus hermosas aves. Muchos de ellos iniciarán su recorrido ingresando al país por avión en el aeropuerto de San Pedro Sula. Entonces, nosotros también vamos a iniciar en San Pedro Sula. Uno de los objetivos primordiales de la Asociación Hondureña de Ornitología es promover el aviturismo, porque reconocemos que es una actividad sostenible de bajo impacto ambiental que ayuda a resaltar el alto valor de los recursos naturales que incluyen las aves. También promovemos el aviturismo doméstico, es decir, realizado por los hondureños. Para este fin, apoyamos 13 clubes de observadores de aves que forman una parte integral de la Asociación Hondureña de Ornitología. Entonces, haremos un recorrido virtual con 13 paradas. Iniciaremos en la ciudad de Los Zorzales, San Pedro Sula, sede del Club de Observación de Aves Los Zorzales. Estamos en San Pedro Sula, la ciudad de Los Zorzales y la segunda ciudad más grande de Honduras. La mascota de la ciudad, el zorzal o clay-colored thrush, se hizo popular más por su voz que por su plumaje. Escuchamos un momento su melodioso canto. El zorzal es una especie abundante en toda la ciudad y en la mayoría de los pueblos, desde México hasta Costa Rica y hasta incluso en parte de Panamá. De hecho, es también el ave nacional de Costa Rica. Iniciamos la gira con otras especies abundantes en la zona metropolitana que podemos ver aquí, como por ejemplo la lora frente blanco, el búho pica piedra, y la tangra azul y gris. Y otra especie llamativa de esta zona, la última a la derecha, por ser muy rara y cerca de extinción, es la lora del Valle de Sula, una subespecie de Amazona oratrix, the yellow-headed parrot. Muy parecido al yellow-naped parrot que se ve en Roatán y en la Mosquitia. La subespecie del Valle de Sula se encuentra en crítico peligro de extinción. Las principales atracciones para aviturismo cerca de San Pedro Sula incluyen la reserva El Merendón,
justo atrás de la ciudad, y más arriba en la Sierra de Mirandón, el Parque Nacional Cusuco. Los bosques tropicales en estas reservas, cerca de San Pedro Sula, tienen varias especies de aves difíciles de encontrar en otras partes de Honduras, como las que vemos acá. Se incluyen el green-throated mountain jay, el green jay o chara verde, el banana quit o banana quit, un zorzalito con capa negra, conocido como black-headed nightingale thrush, y un pequeño mosquero conocido como tufted flycatcher. Para la próxima parada en el recorrido, vamos hacia el sur, al hermoso lago Yohoa y el distrito turístico Joya de los Lagos. El viaje dura solo una hora por carro. La cuenca del lago Yohoa incluye muchas atracciones turísticas para toda la familia y para los observadores de aves. Tiene dos parques nacionales, Montaña de Santa Bárbara y Azul Meámbar. En el segundo parque se encuentra el Panacam Lodge, un destino popular entre avituristas internacionales, con excelentes senderos y miradores, algunos de los cuales podemos ver acá en la pantalla. En este mapa vemos el lago y los dos parques nacionales desde el espacio. Hay múltiples lugares en esta región para observar aves, como el Bioparque Paradise y la Reserva Privada Luna del Puente. Hay varios hospedajes en estas áreas y también cerca del lago. Uno podría dedicar toda una semana viendo aves en esta espectacular cuenca, donde viven más de 450 especies de aves. Aún el colibrí esmeralda hondureño, la única ave endémica del país, es residente en la municipalidad de Santa Cruz de Yohoa, cerca de la represa El Cajón y el Hotel El Rancho. El Club de Observación de Aves Clorofonias monitorea las poblaciones locales tanto del colibrí como del carismático Milano caracolero y muchas aves acuáticas. El Milano caracolero es difícil de encontrar en todo Honduras, menos en el lago Yohoa. Como suena su nombre, solo come caracoles que caza flotando en el lago. Otra ave que come los caracoles es el carao o limpkin, un ave similar a una grulla que se ve aquí debajo del Milano. Y el lago es famoso también por atraer literalmente miles de patos de varias especies. Aquí vemos al pichiche canelo, que utiliza el lago para reproducirse, mientras otras especies de patos solo visitan en la época migratoria. Acá vemos algunas de las aves espectaculares que se puede ver en el lago Yohoa y los parques nacionales cercanos. Subiendo a la montaña de Santa Bárbara, podemos ver y escuchar el canto del famoso resplendent quetzal, el ave nacional de Guatemala. Esta especie es un residente en muchos de los parques nacionales de Honduras, en los bosques nublados encima de las montañas. Escuchamos un momento su canto. Lo voy a poner y es un poco suave, pues trata de escucharlo muy bien. Bueno, espero que podían escucharlo en la distancia. Muchas veces así se escuchan cuando uno entra al bosque. También podemos encontrar aquí en la pantalla y en la montaña de Santa Bárbara la clorofonia que se ve aquí. Un ave súper verde y hermoso que dio su nombre al Club de Observadores de Aves en la cuenca del lago Yohoa, las clorofonias. Más abajo de la montaña, en la zona alrededor del lago, encontramos el soldado o el crimson colored tanager. Y en los pantanos del lago siempre hay abundantes aves acuáticas. Acá vemos a la derecha la gallineta morada y a la izquierda el avitoro, uno de las garzas más raras del país. Vamos ahora hacia el oeste, al famoso sitio arqueológico de Copán. Justo en la frontera con Guatemala y a la par del pueblo de Copán, ruinas.
El viaje requiere de 2 a 3 horas por carro, dependiendo de las condiciones de las carreteras. Ambos, Santa Rosa de Copán, mostrado en las fotos de arriba, y Copán Ruinas, son pueblos hondureños coloniales y grandes atracciones turísticas, con excelentes hoteles y restaurantes. Recomiendo visitar los espectaculares ruinas en el sitio arqueológico de Copán y también el Parque de las Aves, conocido como Macao Mountain. Este parque también es un centro para el rescate de muchas especies de aves y ha sido instrumental en el proyecto nacional de recuperar las poblaciones de las guaras rojas en la zona. Ahora se puede ver docenas de estas majestuosas aves volando libre alrededor de las ruinas en los bosques cercanos. La guara roja es el ave nacional de Honduras. En Copán se mezclan las comunidades de aves de la vertiente del Caribe con la vertiente del Pacífico. Acá algunas de las aves coloridas que se observan con facilidad en Copán: la chorcha de espalda rayada, el siete colores, la tangra alia maría y el momoto de Lesson, lo cual también es conocido como guardabarranco o talapo. Además de Copán Ruinas, la capital del departamento de Copán, Santa Rosa de Copán, vale la pena visitar. Es una de las ciudades más atractivas de Honduras y goza de una comunidad creciente de observadores de aves que forman el Club COAS. Miembros del club se dedican a monitorear las aves de los bosques de pino encino y los cafetales de la zona, donde se puede ver aves hermosas como el Milano Tijereta y el carpintero arlequín que vemos aquí en la pantalla. Nuestra próxima parada será el departamento de Ocotepeque, hogar de uno de los clubes de observaciones de aves más recientes en el municipio de San Marcos de Ocotepeque. Hay varias áreas protegidas en Ocotepeque, como Cerro El Pital, Cerro Montecristo y la Reserva Biológica Huizayote, lo cual es el más accesible de los tres. Son sitios con amplios bosques nublados y muchas especies típicas de este hábitat, como por ejemplo el quetzal, que ya habíamos visto, pero aquí también se puede encontrar. Y otras especies que podemos ver aquí en la pantalla: una chara de garganta negra, el halcón de bosque barrado, el zorzal negro y un colibrí con alas rojizas conocido como garnet-throated hummingbird. Y aquí vemos más de las especies de Ocotepeque que no se ven mayormente, sí se ven mayormente en el occidente, pero no se ven en todo el país. Esos incluyen el piqui tuerto, que come semillas de pino, creo que pueden ver por qué se llama piqui tuerto. La chorcha de ala varada, que solamente en Ocotepeque se puede encontrar y también en algunas partes de El Salvador y Guatemala. También tenemos el pequeño búho, el búho pigmeo y la coa amarilla. Ahora seguimos hacia Gracias, al otro lado del imponente Parque Nacional Montaña de Salaque, en el departamento de Lempira. En esta zona hay dos clubes de observación de aves afiliadas con la ASHO, las Tanunas y los Caciques. Gracias es otra hermosa ciudad colonial, una de las más bonitas de todo el país. Hay amplia selección de hoteles cómodos que pueden servir como una base de operaciones para visitar las zonas naturales, incluso caminar al punto más alto de Honduras, un viaje de 2 días en hermosos bosques nublados. Para llegar al punto más alto, cruzarás el Parque Nacional Montaña de Celaque. Es otro sitio donde se puede ver el resplandante quetzal, y aquí podemos ver uno de ellos.
También, gracias, es hogar a dos de las especies más codiciadas para el aviturismo internacional, el colibrí esmeralda hondureño y el codorniz pintado. Estas fotos vienen de uno de los miembros de la ASHO, Edwin Miranda, quien trabaja como guía de montaña. En una caminata cruzando la montaña este año, la montaña de Salaque, en marzo de este año, Edwin logró fotografiar esos dos búhos. Ambos están entre las aves más raras de todo Centroamérica. El búho de ojos dorados de la izquierda nunca había sido documentado antes en el país, y el búho de la tierra o burrowing owl es un ave migratoria que está documentado aquí por primera vez en más de 100 años en Honduras. Otras aves típicas de Salaque y la zona de Gracias y difíciles de encontrar en la mayoría del país incluyen el trepatroncos de vientre barrado, aquí a la izquierda, y el gran cuervo. El dipper es otro, un ave que puede caminar debajo del agua en los ríos rocosos en búsqueda de su comida, que es larvas de insectos acuáticos. Y vemos a la chorcha de espalda amarilla a su derecha. Ok, es hora de viajar otra vez. En un par de horas, moviendo al este por carro, llegamos a las montañas alrededor de Marcala, en el departamento de La Paz. Esta es otra región que goza de los clubes, de dos clubes de observación de las aves. Marcala es uno de los capitales de la producción de café en Honduras y cuenta con varias opciones de hospedaje, tiene diversos ecosistemas y es la entrada a la Reserva Biológica El Jilguero en el municipio de Opatoro. La Reserva El Jilguero es un excelente lugar para visitar el bosque nublado, porque tiene fácil acceso vehicular y es uno de los mejores lugares para encontrar aves de montaña como el búho fulvo, el colibrí de orejas violetas, la hualchoca, una clase nativa de perdiz, y la coa de montaña, que tiene colores muy similar a un quetzal. De hecho, está en la misma familia. Y también, otra vez, podemos encontrar el propio quetzal, la misma familia de la coa que acabamos de ver, y otras aves endémicas a las montañas del norte de Centroamérica, como la golondrina de gorra negra y el momoto de garganta azul. La zona también es una favorita para búhos, como este Mystery Cuckoo a la derecha, y vamos a cerrar esta lámina con una visita con el canto místico del jilguero dorsipardo. Escúchalo bien. Me recuerda estar en este bosque de Opatoro. Ahora, saliendo de Marcala, en camino al este del país, hagamos una parada para visitar el Club de Observación de Aves Sihuatepeque en el departamento de Comayagua. Esta ciudad en el mero centro de Honduras es a solo media hora del lago de Yohoa y así hemos completado una gran vuelta en el occidente del país. Sihuatepeque es hogar a varias especies típicas de las zonas altas de Honduras, como el cedrén, la calandria de cabeza negra y el perico verde de garganta roja. También es la base de operaciones para expediciones hacia los bosques de pino del centro del país, en el norte del departamento de Comayagua, para buscar el enigmático caracara de garganta roja, que creímos que era extinto en el país hasta su descubrimiento hace apenas 5 años. Esta ave ruidosa con voz como una guacamaya depende de una sola presa, sorprendentemente, por ser una gran halcón. Su presa es avispas.
de Siguatepeque hacia la capital nacional, Tegucigalpa. Es menos de 2 horas por carro. Pasamos el Valle de Comayagua enfrente del nuevo aeropuerto internacional. La capital Tegucigalpa es una de las grandes metrópolis de Centroamérica. Es el hogar de una buena cantidad de observadores de aves del Club Los Alzacuanes. Una alternativa como base de operaciones para aviturismo en la zona y mucho más tranquilo de la ciudad es el hotel y centro de conferencias Kellogg en la Escuela Agrícola Panamericana y Universidad Zamorano, que por carro es solo 45 minutos hacia el este en el Valle Yeguare. Las aves de la zona de Tegucigalpa son similares a las de Mercalla y hay acceso a áreas protegidas con bosque nublado, bosque pino encino y bosque seco, por ejemplo, en el Parque Nacional La Tigra, que es justo afuera de la ciudad. Acá estamos viendo el colibrí más pequeño del país, el wine-throated hummingbird, que pesa solo 2 gramos. Y a la derecha, el tarragón o torogós o mot-mot, es el ave nacional de El Salvador y también Nicaragua, y es abundante en muchas partes de Honduras. El tucán verde, una especie que vive en Parque Nacional La Tigra, y a su derecha el cherenqueque o chara azul y negro, que vive en los bosques de pino y es endémico al norte de Centroamérica. Aunque la mayoría de las aves que podemos ver en la zona de Tegucigalpa existen en otros sitios de nuestro recorrido, Tegucigalpa será la única región que visitamos con oportunidades para ver el colibrí de Sibila o Sibila, en inglés Green-Breasted Mountain Gem, que es especialmente abundante en la reserva biológica Uyuca. Y si logran visitar el campus de Zamorano, encontramos ahí varias especies de aves acuáticas, como este anhinga, que son escasas en otras zonas del interior del país. Están en Zamorano debido a las 15 lagunas artificiales utilizadas para agua de riego y acuacultura. Aquí también estamos viendo el trogón o coa elegante, una especie de bosques secos. De Tegucigalpa nos dirigimos hacia el sur, la zona del Golfo de Fonseca, donde podemos hacer la ciudad de Choluteca nuestra base de operaciones para unos 3 o 4 días de observación de aves. Choluteca está rodeado por áreas protegidas en la planicie del Golfo de Fonseca, como la Reserva del Jicarito y la Reserva la Berbería. Es una excelente zona para ver muchas especies de aves acuáticas, como algunos que vemos aquí, la espátula rosada, el jabirú, que es una gran cigüeña, y la garza rojiza, que es una de las garzas más raras de Centroamérica. Y podemos ver también la pareja que a la izquierda, que se llaman alcaravanes. También es una zona para ver aves de manglares y grandes cantidades de aves playeras migratorias que visitan el país por miles, algunos desde tan lejos como el Ártico de Canadá y Alaska, como este gran grupo de Western Sandpipers. Los otros que vemos a la derecha quizá no vienen de tan lejos, pero sí vienen de sus áreas de reproducción en Norteamérica. El ostrero del ave con el pico rojo se llama el ostrero americano. Y las otras aves a la derecha se llaman golondrinas del mar. Cerca de Choluteca es un área protegida llamada Cerro Huanacaure. Es uno de los mejores lugares para buscar el Toledo o Long-tailed Manakin, que solo se conoce de unos pocos sitios en la vertiente del Pacífico en Honduras. Y no podemos salir de la costa del Pacífico sin ver una de mis especies favoritas, la tijereta. Esta papa mosca o cazador de insectos visita la costa del Pacífico por miles cada año
en los meses de noviembre hasta abril. Viene del estado de Texas y Oklahoma y otros estados cercanos donde reproducen durante el verano norteamericano. Ahora vamos a tomar un vuelo imaginario, directo a la Mosquitia. En realidad, tendríamos que regresar a Tegucigalpa y volar en avión a Puerto Lempira para acceder a parte de la Mosquitia, o ir en vehículo a Olancho, a la ciudad de Catacamas, y luego en otro vehículo para llegar al río Patuca, viajar por Pipante en una lancha larga con motor, siguiendo el río río abajo hasta llegar al pueblo de Wampusirpi. La Mosquitia es la última gran selva o wilderness de Honduras. Todavía no ha sido desarrollado para turismo, pero es posible hacer expediciones de turismo de aventura con guías experimentados. En este paraíso todavía es común ver águilas y guacamayas o guaras, tanto la guara roja como la guara verde. El gran símbolo de Mesoamérica, la águila arpía, todavía vive en la Mosquitia de Honduras, aunque es muy, muy raro observar y quizás está a punto de desaparecer para siempre. Cada viaje a la Mosquitia puede tener grandes sorpresas. En mi último viaje, este pasado febrero, tuve la suerte de encontrar esta ave, el Nicaraguan seedfinch, una especie nueva para Honduras. Tomamos un momento para escucharlo. Aquí hay mucho más que ver en la Mosquitia. Tenemos poco tiempo para completar nuestro recorrido relámpago y debemos dirigirnos hacia el occidente, al próximo destino. Si salimos de la Mosquitia por el río Plátano, podemos irnos en vehículo hacia Olanchito, en el Valle de Aguana. Cerca de la ciudad de Olanchito, encontramos uno de los valles más secos de la vertiente del Caribe, el Valle de Aguán. El clima está afectado por la sombra de lluvia o rain shadow generado por la imponente cordillera Nombre de Dios, que bloquea las nubes que vienen del mar Caribe. El ecosistema es tan seco que tiene varias especies de plantas endémicas del valle. Aún hay bosques de cactus como esta en la Reserva de Vida Silvestre Colibrí Esmeralda Hondureño. Acá hay varias especies de aves típicas de zonas secas. El ave de la izquierda, white-bellied wren, tiene su única población en todo Honduras restringida a este pequeño valle. Y otras aves típicas del valle incluyen especies normalmente encontradas en ecosistemas secas como el pájaro bobo o ground cuckoo, la perlita o gnatcatcher, y por supuesto, el famoso colibrí esmeralda hondureño o Honduran emerald que vemos acá. Bueno, para llegar a nuestro siguiente destino, solo tenemos que saltar a la cordillera en Nombre de Dios. Sin embargo, es mucho más rápido hacer una vuelta grande por rodearla en carro, y esto nos llevará a La Ceiba, capital de Atlántida, con un viaje de unos 3 horas. Acá se encuentran algunos de los destinos de aviturismo internacional más famosos, como el Lodge at Pico Bonito, también la Reserva de Vida Silvestre Cuero y Salado y los Cayos Cochinos. También la Reserva Privada Río Santiago, que se ha hecho famoso en los últimos años por sus múltiples comederos de colibrí. Atlántida
es el departamento de Honduras con la mayor cobertura forestal. Cerca de la ciudad de La Ceiba, la cuenca del río Cangrejal incluye una entrada al Parque Nacional Pico Bonito y tiene alto potencial para el aviturismo con múltiples hoteles. Ya es un destino para rafting de aventura también. La zona de La Ceiba y Pico Bonito tiene más de 400 especies de aves con especies espectaculares como el oropéndola de Montezuma a la izquierda, el colibrí crowned wood nymph y el lovely cotinga. Ahora aquí tres de estas especies se ven en los jardines de cualquiera de los hoteles en la zona natural de Atlántida. Son el black-cowled oriole, el red-legged honeycreeper o mielero de patas rojas y la lora de corona blanca. Pero también aquí vemos el sungrebe, que es uno de los pájaros específicos de los canales de la Reserva de Vida Silvestre Cuero y Salado. Y uno viaja en esos canales en lancha con un guía y tiene una buena oportunidad de ver ese extraño pájaro, el sungrebe. Okay, garantizados en cualquier visita de aviturismo en Atlántida y de hecho en cualquier departamento de la vertiente del Caribe, son los tucanes y los oropéndulas. Aquí hay otra especie de oropéndula, el de cabeza castaña. No podemos dejar de aprovechar visitar las islas de la Bahía en el Caribe, alcanzable por avioneta o por ferry desde La Ceiba, también por avión desde Tegucigalpa, San Pedro Sula o aún Miami. Hay un aeropuerto internacional en Roatán, la isla más grande, y muchos extranjeros visitan las islas sin conocer el resto de Honduras. Las islas de la Bahía, es decir, Roatán, Utila, Guanaja y los Cayos Cochinos, son más caribeñas que centroamericanas. Uno siente como está en otro país. Hay cantidades de hoteles y hospedajes y es un paraíso para los buceadores y cualquiera que quiere conocer los arrecifes de coral que forman parte del gran arrecife mesoamericano, el segundo arrecife más grande del mundo. Acá se encuentra el Club de Observadores de Aves Auropaliata, nombrado por la lora de nuca amarilla. Mientras que algunos de los cayos en las islas están utilizados por asentamientos de pescadores muy densos, como acabamos de ver, otros están completamente silvestres y sin personas, y algunos de ellos sirven como sitios de anidación para aves marinas, como el roseate tern, el brown noddy y el brittled tern. Las islas también tienen varias especies de aves que raras veces se encuentran en la zona continental de Honduras, como el yellow lord parrot, que es muy, muy raro en Roatán, en una población puede ser solo una docena o menos, muy en peligro de extinción. También el white-crowned pigeon, que es bastante común. El Yucatán vireo, también muy común. Y el Yucatán woodpecker, que solamente se encuentra en la isla de Guanaja. También se encuentra en la península de Yucatán. Pero la población de Guanaja es una subespecie aparte, endémica a Guanaja. Siempre que visitamos las costas en Honduras, vemos estas dos especies grandes y impresionantes. El pelícano café y la fregata. ¡Wow! Ha sido un recorrido relámpago a 13 sitios. Hemos terminado nuestro gran recorrido. Solo vimos algunos, no sé, 80 especies, creo, de más de 700 que viven en Honduras. Ahora, si quisiéramos hacer un recorrido así, de verdad, requeriría un mes o más, y seguramente encontraríamos cerca de 500 especies o más. Y si tuviera una semana libre para buscar aves, bien podría pasar toda la semana en cualquiera de estos sitios.
Salir a conocer las aves y las áreas protegidas es algo que nutre la mente y relaja el espíritu. También ayuda a proteger las áreas naturales del país. Para conocer las aves de verdad y hacer un recorrido real del país, recomiendo contratar una de las empresas expertas de aviturismo en el país. Las principales empresas están afiliadas a la ASHO y estarán encantados de organizar un recorrido idóneo para ti y tu familia o amigos. Aquí están los logos de muchos de ellos. Antes de terminar, quisiera desear a la ASHO un feliz cumpleaños. Estamos celebrando 10 años para la ASHO. Felicito a todos los voluntarios que han contribuido al éxito de la asociación. Invito a las personas dispuestas de mandar un regalo de cumpleaños a la ASHO y visitar nuestra página web y buscar la página para donar, donde puede aprender de nuestros proyectos banderas y aprender cómo convertirse en un miembro o un donante para nuestra asociación. Las aves de Honduras serán muy agradecidas. Termino agradeciendo mucho a los colaboradores y fotógrafos de la ASHO que han apoyado esta presentación y que están listados acá. Y agradezco mucho a los oyentes, ustedes que me han acompañado en el recorrido virtual de las aves de Honduras este día. Muchas gracias. Muchas gracias, Oliver, por esta fascinante presentación. Hemos tenido muchos comentarios felicitándolo, que ha sido muy colorida, con bastantes aves y muy interesante todo el tour. Tenemos un par de consultas que me gustaría aprovechar que tenemos tiempo para poder hacérselas. Igual también comentarles que nos acompaña Isis Castro. Ella es Isis Castro de CHUS Honduras, miembro institucional de la ASHO, y ella es la actual vicepresidenta de nuestra asociación. Entonces nos estará acompañando para esta jornada de preguntas. Entonces, bueno, empecemos. Tenemos una consulta de KB Yareli Andrade. Él nos hace o les hace la consulta o nos hace la consulta como asociación si hay artículos científicos o publicaciones sobre los nuevos reportes que se han dado, por ejemplo, las dos especies en Selake y el Nicaraguan Seedfinch en la Mosquitia. Entonces, él hace esa consulta. Excelente, Kaylee, excelente. Todas estas aves están reportadas en la plataforma o la plataforma de eBird. Y ahí pueden encontrar las fotos y la explicación de dónde estaba y cuándo estaba y quién lo vio. eBird es una plataforma que promovemos entre todos los clubes y miembros de la ASHO como una excelente manera de colaborar con la ciencia participativa y ciudadana. Ahí cada vez que uno reporte las aves, se agrega el punto en el mapa y ornitólogos en todo el mundo pueden tener la información de los reportes. Y también tenemos una sección en nuestro sitio web, que es el blog El Esmeralda, donde hay varios reportes también. Esos reportes que mencioné son de este año, pues no han salido en otras publicaciones en revistas científicas, pero reportes anteriores de nuestros miembros de la ASHO sí han salido también en artículos científicos. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, Oliver. Tenemos otra consulta de Mario René López Orellana. Él consulta que cuáles son las aves más cotizadas por los turistas. Ah, muy bien. Well, uno de ellos es el colibrí hondureño, el colibrí esmeralda hondureño, porque no hay ningún otro país donde uno puede ir a verlo. Solamente existen aquí en Honduras. Otro es el codorniz pintada, pintado, que mencioné, que está en la zona de Gracias. También hay lugares cerca de Tegucigalpa donde se puede verlo, cerca de Cerro de Ula, por ejemplo, y hay lugares en Olancho y en El Paraíso donde se puede verlo. Depende también en los turistas. Algunos simplemente quieren ver aves vistosas como el tucán, que el tucán se ve en muchos lugares, pero algunos de los turistas que llegan están muy contentos de ver un tucán,
porque son aves muy tropicales. De hecho, turistas que vienen de Europa saben que están encantados para ver un colibrí, porque en Europa no hay colibríes. Y aquí tenemos 41 especies de colibríes. Hay tour operadores que han ofrecido tours de colibríes que van solamente a los sitios mejores para ver colibríes y ven la mayoría de especies en un gran recorrido como lo que acabamos de hacer. Pues este es mayormente, hay algunas otras especies, el keel-billed motmot es uno de ellos. Bueno, claro, la guara roja también es otro. Adicionando, perdón Carla, sí, adicionando un poquito a lo que Oliver estaba mencionando, es importante mencionarle a las personas que nos están viendo también que en la Estrategia Nacional de Aviturismo podemos encontrar un listado completo de las aves target o esas aves que buscan los avituristas que vienen al país. Entre ellas podemos mencionar, como ya Oliver lo había mencionado en su presentación, la Lovely Cotinga aquí en la Costa Norte, pero también otras especies como la White-Vented Euphonia o Rusus-Breasted Spinetail que se ve en tela, etcétera. Entonces ahí tenemos alrededor de 54 especies que la gente puede consultar y con mucho gusto la gente que nos escriba en nuestra Facebook o en nuestro correo electrónico podemos brindarle esta información, la Estrategia Nacional de Aviturismo, donde la gente puede consultar estas y otras informaciones importantes para todos ustedes. Gracias, Isis, por complementar la pregunta. Luego tenemos otra consulta de Alma Santos, miembro de la Asociación de Siguatepeque, que también trabaja en ICF. Saludos a Alma también. Ella consulta si hay alguna estrategia para la conservación del águila arpía. Saludos, Alma. No conozco una estrategia, pero es posible que en algunos países sí existe. En Panamá han habido proyectos de hacer para expandir la población donde han tomado jóvenes de un nido y han criado los jóvenes en cautiverio y después liberado los jóvenes, pero ese fue hace bastante tiempo y no tengo un conocimiento preciso de otros proyectos, pero sí es interesante la pregunta sobre qué podemos hacer para lograr que la águila arpía no desaparece de Honduras, pero ahí es un proyecto para el futuro, ¿verdad? Excelente, muchas gracias. Luego tenemos un comentario de Francis Varela Medina, que pues la voy a contestar. Cuando organicen recorridos por estas reservas, dice que le estaría encantada de acompañarnos para observar aves. Invito a Francis a que visite las páginas de cada club de observación de aves. Cada uno tiene sus páginas en Facebook y ellos están ahí constantemente publicando. También mensualmente publicamos nuestro calendario de actividades. Entonces ahí también hay una buena oportunidad para que Francis pueda ver y todas las personas que nos acompañan puedan unirse a las actividades que los clubes organizan, que son muy activos y que a pesar de que estamos en esta pandemia, ellos no han parado con sus actividades. Así que también un saludo muy especial a nuestros 13 clubes, a sus integrantes, que en realidad son un pilar fundamental para el trabajo de la asociación. Y creo que tenemos otra pregunta, pero antes de leer la pregunta, Isis quiere comentarnos algo. Adelante, Isis. Sí, exactamente, Carla, tal cual como tú lo estabas mencionando, los clubes de observación de ave en los 13 lugares distintos donde Oliver ha estado mencionando en todo el recorrido que ha estado haciendo, es importante, bueno, ahorita por todo este problema de que no podemos estarnos movilizando de manera abierta, es importante que nos podamos comunicar para cuando esto se restablezca en nuestra nueva normalidad con todos los protocolos de bioseguridad, podamos reunirnos y poder apreciar las aves. Sé, por ejemplo, que en Sonaguera, que no hay clubes de observación de aves,
Nos están llamando para que podamos ir a hacer un como especie de intercambio. Entonces el Club Cotinga de aquí de la Costa Norte puede acercarse, o incluso la gente de Colibrí Esmeralda también puede acercarse. Entonces esto es una hermandad, así que les animo a que todos nos podamos acercar a la Asociación Hondureña de Ornitología, que primero podamos de repente generar contacto, de afiliarnos, y luego podemos estar haciendo un contacto más cercano en aprendizaje de las aves. Muchísimas gracias, Isis, por tus aportes. Con eso pues finalizamos la sección de preguntas. No me queda nada más que agradecer al doctor Oliver también por preparar este recorrido. Ahorita he estado viendo muchos mensajes, inclusive en el Club Alzacuanes están diciendo que solo de verla dieron ganas de salir y de ir a buscar aves, así que creo que hemos cumplido también con el objetivo de nuestra charla, que a pesar de que no pudimos celebrar en persona y de salir a observar aves, pues preparamos este recorrido especial para ustedes en nuestro décimo aniversario. Así que Oliver, no sé si usted quiere, o Isis, algunas palabras finales. Oliver, y después Isis. Sí, gracias, Carla. Yo quisiera comentar que el simple hecho de que las personas observan aves está ayudando a colaborar con la conservación de las aves. Y a veces este suena como, ¿cómo es posible esto? Pero si queremos conservar aves, necesitamos que las personas quieran a las aves o que aprecian a las aves. Y la manera de apreciar las aves es observándolas. Si invitamos a un amigo a salir con nosotros a caminar y ver aves, este amigo puede convertirse en un gran colaborador de las aves cuando empiece a observar las aves y apreciarlas más. Entonces yo extiendo la invitación a todos que están ya participando en la ASHO o ya están activos en la observación de aves, invita a sus amigos o sus familiares a acompañarles en alguna gira, en algún momento, lo más antes posible, más mejor antes que después, porque tenemos que lograr aumentar el mundo de observadores de aves para llegar a un como punto crítico de tener suficientes personas interesadas y queriendo a conservar las aves para evitar que se sigan perdiendo. No sé si ustedes escucharon, pero en las últimas décadas se han perdido cantidades enormes de aves del continente de Norteamérica por quizás un descuido de la sociedad, pero no es algo bueno para nuestros ecosistemas. Las aves comen muchos insectos, ayudan a mantener el equilibrio de los ecosistemas, colaboran con la salud de la agricultura y también son un recurso para el futuro económico de Honduras en términos de atraer turismo al país. Entonces, es muy importante que logramos que más personas están conscientes de las aves y interesados en verlas, observarlas, a identificarlas y protegerlas. Gracias. Exactamente. Sí, gracias, Carla. En efecto, algo importante antes de finalizar es recordarles a todas las personas que nos están escuchando y que posteriormente en el programa diferido puedan escucharnos, que hay organizaciones turoperadoras afiliadas a la ACHO que pueden darle estos servicios de para poder ir a observar aves, ¿verdad? Porque es importante entender que hay un protocolo que seguir y hay unas normas de ética que hay que respetar, y que las personas que conocen bastante a profundidad cómo se desarrolla este tipo de cosas es precisamente los operadores. Tenemos alrededor de 7 u 8 operadores, si no me equivoco, en que pueden apoyar en este tipo de cosas, en los servicios, como les decía antes, cuando todo esto se restablezca, ¿verdad? Tenemos gente en la Costa Norte, tenemos gente en el Lago, tenemos gente en Tegucigalpa, en Copán Ruinas, tenemos gente en distintas partes del país. Todo es cuestión de que nos contactemos en la Asociación Hondureña de Ornitología para que les podamos dar más información de todas estas organizaciones que están apoyando el tema de la observación de aves. Ese es el agregado que quería hacer
Oliver, muchísimas gracias. De verdad que aun y cuando yo observo aves, me encanta. O sea, vi esta presentación y les digo, yo ya mañana quiero salir. Pero sabemos que tenemos que verlo, aunque sea a través de nuestras ventanas, en nuestras casas o en nuestros patios. Podemos empezar a apreciar estas bonitas especies, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por acompañarnos y feliz aniversario a todos los que somos parte de esta organización. Y no olviden que ustedes pueden ser parte del cambio, haciendo dos cosas, siendo miembros de la Asociación de Ornitología o aportando de manera abierta cualquier cantidad que ustedes quieran para los distintos proyectos que tenemos como organización. Gracias, Carla. Gracias, Isis. Excelentes también palabras de ambos. Muchísimas gracias. Solo antes de que terminemos esta transmisión, bueno, agradecerles a toda nuestra audiencia. En realidad hemos tenido un montón de mensajes y no solo de hondureños y no solo de nuestros clubes ni de nuestros miembros, sino que también hemos tenido audiencia de Estados Unidos, Guatemala, El Salvador. Creo que por ahí vi un mensaje de alguien de Australia. Así que muchísimas gracias a todos los que nos han sintonizado. Y solo, bueno, y gracias Oliver también por este maravilloso recorrido para celebrar nuestras aves. Y si me le da la siguiente diapositiva para seguir promocionando nuestra asociación. También invitarlos a que puedan ver el video conmemorativo que fue publicado esta mañana. Si no lo han visto o si lo quieren volver a ver, también tiene hermosos videos de aves. Así que los invito a ver el video. Oliver, la diapositiva. Bien. Bueno. Oh, listo, gracias. Comentarles que seguimos con nuestro ciclo de conferencias, de charlas educativas sobre aves, las cuales están siendo organizadas por el Comité de Educación Ambiental. Bueno, y sí, creo que Oliver está también teniendo problemas nuevamente, pero no importa, me la puedo de memoria. Es el siguiente miércoles, siempre a las 5 de la tarde. Estaremos hablando sobre los ecosistemas de Honduras y también la relación también con las aves, ¿verdad? O sea, hay muchas aves que son representativas a ciertos ecosistemas. Entonces, si usted quiere saber un poco más sobre los ecosistemas que tenemos aquí en Honduras, los invito a que nos sintonicen el próximo miércoles, siempre a las 5 de la tarde, siempre por este mismo canal, vía Facebook Live. Y esta charla estará dada por un miembro de nuestra asociación, que es Hermes Vega. Él es un biólogo y él es subcoordinador del Club de Observación de Aves Caciques y vocal también de nuestro consejo directivo. Entonces, les dejo ahí el anuncio para que nos sigan acompañando en todas nuestras charlas y muchas gracias a todos los que nos sintonizaron. Y no me queda nada más que desearles un feliz aniversario a todos. Todos somos ASHO, así que sigamos por 10 años más. ¡Feliz tarde! Saludos a todos. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes a todos. Gracias. Saludos. Buenas tardes.